Cafelito en mano, con voz de dormida y con cara de dormida. Hoy quiero que me acompañéis a pasar un día juntas. Para mí es un día normal, es miércoles y es día de oficina, como de lunes a jueves, pero tengo varias cosas para hacer. Entonces, me apetecía como grabar un día conmigo, ya que hoy es un día un poco diferente, que fuera algo más especial. Así que ahora por la mañana voy a invertir la mañana en lo que hago siempre, que es primero tomarme el café tranquilamente, pensando en absolutamente nada y mirando al techo si hace falta. Después haremos media horita de inglés, siempre hago un poco de inglés por las mañanas. Y después me toca lavarme el pelo, así que ducha con pelo. Ah, os voy a enseñar productos nuevos que me llegaron ayer, que me compré. Me los compré online y me llegó el paquete ayer. De Primor me compré, dos cosas. Una que ya uso, que ya os enseñé en el otro vídeo, y otra que empecé a utilizar ayer para las ojeras. Y creo que va a ser un muy buen producto de la marca The Ordinary. Pero ahora cuando hagamos el skincare os lo enseño. Nos vestimos, cogemos las cositas, preparamos la mochila para la tarde y fin por la mañana. Nos vamos a hacer un trámite que tengo que hacer, a trabajar obviamente. Y después tengo a las 6 nails, creo que me las voy a quitar, voy a hacer clean nails. Me apetece un tiempo no llevar nada. ¿Y qué más? ¿Qué más? Joder, ¿cómo me estoy enrollando de buena mañana? Son las 6:02 de la mañana y yo no suelo ser una persona que habla por las mañanas. Pero bueno. Después tenemos yoga en Chantal Studio. Y a dormir. Y mañana será jueves. Y el viernes tengo fiesta porque volvemos a la montaña. Así que para mí hoy es jueves. Se acabó la práctica de inglés por hoy. Nos vamos a la ducha porque, como ya os he dicho, me tengo que lavar el pelo. Uy, que no se ve nada. Y tardo un poco más. Luego me quiero hacer el skincare y todo eso. Así que vamos a ducharnos. Como habéis visto, con el gel verde, que es un gel de Mercadona, que también me va súper bien, y para ser de Mercadona pues ni tan mal. Tónico un poco, no porque me quede como mucha suciedad o lo que sea, sino porque no sé, me da la sensación de que también me refresca un poco la cara. Siguiente, como siempre, el agua de avena. Ahora viene la joya de la corona, que os he dicho antes que me llegó un paquete ayer de Primor y me compré el contorno de ojos de The Ordinary de cafeína. De momento lo usé ayer por la noche solamente y ya pone que te pongas súper poco. Tengo que buscar bien cómo se utiliza, pero, o sea, es denso, mira. Tengo que buscar bien cómo se usa, porque realmente yo, me puse un poquito en cada ojera. Vamos, y con los dedos a toquecitos
y quiero buscar bien si ya está, o sea, quiero decir, si no le pongo nada más, o si puedo añadir contorno en crema, porque noto como que para después el maquillaje me cubre como mucho más. Entonces voy a dejar que se seque, luego me pondré un poquito de este. Lo que sí que noto es que ayer por la noche, cuando me puse el de Ciaja en contorno en crema, ahora lo veréis cuando me lo aplico, es como que, como lleva el producto de Ordinary debajo, como que se me queda así, o sea, como que le cuesta más penetrar en la piel. Pero no lo sé, creo que así me queda como más cubierto todo. No lo sé, buscaré cómo se utiliza y quizás estoy haciendo una locura. Pero como lo desconozco, pues no pasa nada. Ojos que no ven, corazón que lo siente. Por último, cremita hidratante, mucha crema. Y para antes de maquillarme, para preparar la ojera, utilizo este Hydro Hero de Primor también, que creo que es, bueno, es de la marca Essence. Es como la imitación barata del original, que ahora no me acuerdo de qué marca es, pero creo que si entiendes un poco de skincare, creo que sabes lo que es. Y simplemente para preparar antes el maquillaje de la ojera, es mi punto más débil, la parte que tiene mucho color, está hundida y se me cuartea súper, súper rápido. Igual el maquillaje me dura perfecto un par de horas, a la que me empiezo a tocar la cara, que mientras estoy trabajando pues me pongo así o no sé qué o tal, que bla bla bla, se me quita todo y lo único que no se me quita es la ojera, entonces se me cuartea muchísimo. Así que preparo con este que vi en TikTok que servía para preparar antes el maquillaje, un poquito de crema de primer para que parezca que tengo la cara de porcelana y me maquillo. Ya estamos listas para irnos a trabajar. Ahora vamos a preparar la bolsita con el tupper, la bolsita con la ropa para yoga para después. Y nos vamos porque son las 8. En 10-15 minutos debería salir para llegar a tiempo. Así que empieza el día. Nos vamos a hacer el primer recado que os he comentado antes que tenía que hacer, me acompañáis y luego ya pues a la oficina a trabajar y por la tarde seguimos. Ya hemos llegado, venía yo pensando, bueno, no se va a escuchar absolutamente nada con el ruido de Barcelona, pero venía yo pensando que sería súper guay poder venir a trabajar en coche y así tuviese más temitas para comentar, más interesantes, porque podría como mientras estoy conduciendo pues grabarme, pero no, voy en moto y veis lo bien que me había quedado el pelo a salir de casa, ¿no? Vale, pues ahora tengo como si me hubiese hecho trenzas, el pan de cada día. Bueno, llego tarde, así que vamos a ver si nos atienden rápido porque en las cositas públicas ya sabemos cómo funciona el tema. Bueno, como era de esperar, ha sido más complicado de conseguir de lo que me pensaba. Me voy con las manos vacías. Bueno, no pasa nada. Ya se acabó el recado, nos vamos a trabajar. Ya estamos aquí. Como siempre, subiendo por las escaleras. No vean este vlog. Mis compañeras de trabajo sabrán de lo que hablo porque les obligo a subir por la escalera porque, aunque sea tres pisos como mínimo, ya has movido un poco las piernas. A ver qué tal será el día hoy, qué nos depara. Y ya está. 5:30, se acabó la jornada laboral por hoy. Un día muy normalito, perfecto para ser mitad de semana, ya que, como os he dicho antes, para mí ahora mismo ya es jueves por la tarde, porque el viernes no vengo y nos vamos otra vez a la montaña. Uñitas ready, al final me las he quitado como os había dicho y nos vamos directas para yoga. Ay, por fin puedo respirar. Ya estoy esperando para entrar a yoga. Ahora os enseñaré un poquito, a ver si puedo, si todavía no hay nadie, os enseñaré un poquito el estudio por dentro porque es que me parece un lugar de tanta paz
y tan guay. Ya lo veréis. Os voy a confesar algo. Todavía me tengo que ir esperando como para que no pase nadie, porque todavía como me da bastante vergüenza como estar grabándome y que pase como gente por la calle y me escuche como hablando con la cámara, con el móvil. Es algo que se me quitará, ¿vale? Pero de momento me sigue dando bastante vergüenza. Pero los límites están para traspasarlos. No puedo chillar mucho porque están haciendo clase, pero es que, ¿cómo es cada rincón de este lugar? Esto lo visteis el otro día, subí una foto. Pero es que adoro. Y aquí están haciendo clase ahora y no puedo chillar mucho. Pero aquí es donde sucede la magia. Me encanta. Este va a ser mi sitio hoy. A ver si puedo grabar alguna cosita en este spot. Y nada, nos vamos a cambiar de ropa, que he venido directa del trabajo, luego de las uñas y directamente aquí. Ya tengo aquí mi ropa de yoga preparada. Una horita y cuarto de yoga para bajar un poco las revoluciones, para respirar, para dedicarme este ratito a mí misma, ya que es San Valentín, pues yo me quiero tanto que me dedico una hora y cuarto para mí. Pues casi que el día ya está llegando a su fin. Me da un poco de penita, la verdad, que se acabe el vlog y que se acabe el día, pero bueno, soy muy feliz, creo que he grabado muchas cositas. Ha sido un día súper completo, ya os he dicho al principio que no es un día normal, pero ha sido un día muy guay. Así que ahora ya cena, ducha y a dormir. Ya estoy en casa. Creo que alguien ha pillado la indirecta de Instagram de que me gustan las sorpresas. Sushi date para el día de San Valentín, para terminar un día redondo. Con este último clip ya me despido por hoy. Ha sido un día muy guay, me ha gustado mucho. Espero que cuando veas este vlog de un día conmigo te guste tanto como me ha gustado a mí grabarlo y sentir como que todo el rato ibais conmigo, porque era como no estar sola en ningún momento cuando tenía que estar grabando y demás. Y me ha gustado mucho, ha sido muy divertido y seguramente lo haré más porque ha sido muy guay. Así que nada, ya pijama puesto, me desmaquillo, repito el skincare de esta mañana pero para la noche, y a dormir porque también estoy agotada ya. Así que buenas noches.